Hola, ¿qué tal? Yo soy Link. Gracias por acompañarme nuevamente en el canal. El día de hoy tenemos serie nueva. Vamos a cambiar eso rapidísimo. Tenemos serie nueva. Gracias por acompañarme, Chuy. Bienvenido, Matías, Cherolinito, Sofi. Gracias por acompañarme nuevamente en el canal. El día de hoy arrancamos una serie nueva y de hecho arranco medio tocado, o sea, no he hecho demasiado. Empezamos una serie nueva, la serie se llama Estancados. Creo que, bueno, probablemente algunos de ustedes lo habrán visto anunciado en Twitter. Lo estuve anunciando el día de ayer y me tapé aquí porque, bueno, arranqué, estaba por arrancar con el directo y me apareció exactamente atrás un esqueleto, así que bueno, vamos bloqueando, vamos calmándonos. Hola Seba, bienvenido al directo. Dice, estoy en clase ahora y no podré estar en el directo, sorry, no te preocupes Seba. La verdad no lo anuncié, a partir de seguramente la próxima semana empezaré con horarios diferentes en los directos y en el canal en general. Se vienen cosas nuevas, así que no te preocupes, por acá vamos a andar. Va a ser un directo corto, pero sí me tenía intención de, bueno, enseñarles lo que vamos a empezar. Tenía pensado el arrancar con un video la próxima semana. Lo tengo ya grabado, pero honestamente me inspiró mucho más el hacer un directo con ustedes. Así que van a ver algunas cosas. Realmente no he avanzado prácticamente nada. Seleccione nuestro lugar donde vamos a arrancar nuestra casa. Hola Sax, un saludito para ti. Bienvenido al directo. Hola Elmo. Elmo, uno de los organizadores de la serie. Pero sí, la verdad es que estaba, bueno, me inspiró más el hacer un directo que grabar el capítulo que, bueno, más bien editar el capítulo que ya tenía grabado y mandarlo por ahí. Manda saludo Elmo a través del chat. Así que, bueno, hoy arrancamos serie nueva oficialmente, aunque, como les digo, ya empecé con la selección de nuestro lugar. No he avanzado gran cosa. Dice, nadie te quiere, no te hagas el importante, dice... Le dicen a Elmo ahí en el chat. Señor anime por ahí en el chat también. Espero que sea señora y no señor, porque dice hazme tuya. Así que bueno, sería un poco raro que un señor anime estuviera poniendo esas cosas. Ojalá y sea señora anime y no señor anime. Vamos a subir, creo que la zona que estaba buscando, o más bien la zona desde la que estaba... desde la que vengo está allá arriba. Hola Dufus, bienvenido al directo compañero. El primer directo, espero de muchos, de la serie de Estancados. Que también por ahí Dufus, otro de los organizadores, por ahí está en el chat. Y en el server también, así que probablemente lo van a ver por aquí pronto. A Dufus y a Elmo también. Dice Cherolnito, ¿y yo puedo estar en la serie o qué? Dice Cherolnito, yo creo que sí. Yo creo que puedes, incluso acaban de abrir el hashtag hace poquito, el día de ayer creo que oficialmente se abrió. Yo arranqué un poco antes, o más bien algunas personas arrancamos antes porque, bueno, tuvimos invitación directa de los organizadores, así que, ¡boom! La pasó bastante mal esa araña. Ahorita lo que quiero hacer es regresar a mi zona. Traemos algunos materiales, pero sí, yo creo que sí puedes entrar, Cheronito. Sería cosa de que hicieras el video y que lo mandes por ahí Dufus, Elmo y no sé quién más estén seleccionando los videos. Pero sí, yo creo que cualquiera de ustedes tiene opción de entrar. De hecho, una de las cosas que me encantó de esta serie, entre muchas, porque ahorita les voy a platicar muchas de las cosas guapas que tiene la serie... Es que no tiene mínimo de suscriptores, o sea, es una serie en la que puede entrar pues prácticamente cualquiera. Y la verdad es que se lo tomaron con bastante seriedad, o sea, los organizadores la hicieron de verdad como serie grande. Dice, gracias por responder, no, ¿de qué, Cherolnito? Perdón por tardarme, pero la verdad es que no había visto tu comentario hasta después. Así que no te molestes, no te enojes, somos amigos. Pero sí, eso me gustó muchísimo. O sea, la serie está súper bien hecha. La selección de mods, los plugins que tienen montados. Está hecho como de verdad, como si fuera como serie de youtubers grandotes. No se ve como esa organización. Ya lo van a ver en un ratito. Dice, Elmo, yo también te quiero.
Lo van a ver en un ratito que nos vayamos al Spawn. Van a ver todo lo que hicieron. Bueno, todo lo que hizo esta gente se la curró durísimo. Hicieron un montón de cosas. El Spawn está increíble. Tenemos un mercado. Tenemos una persona que nos compra materiales. Por cierto, de hecho, si ven mi inventario lleno, es precisamente por eso. Porque para adelantar la serie más rápido, o sea, para que avancemos más rápidamente, lo que hice fue irme a buscar bastantes materiales, sobre todo piedra. Originalmente me compré un martillo. Hay una herramienta que es un martillo. Está petado de creepers esta zona. Me compré originalmente un martillo de piedra, aunque sí fue una regada porque realmente lo pude haber crafteado sin ningún problema y no me hubiera gastado mis dos primeros billetes que me gané picando piedra en un martillo. Pero bueno, no sabía, honestamente no sabía que se podían craftear. Pensé que eran especiales. Uf, por poco y me mato. Y realmente creo que ese esqueleto nos salvó la vida en hacer que brincáramos hacia zona segura. Dice, hacerme un resumen de los mods, please. Me dice ahí Cherolinito que si hacemos un resumen de los mods. Mira, te podría hacer un resumen probablemente en el directo siguiente. Apenas me metí a lo de los mods para ver cuáles son los que están instalados. No sé exactamente cuáles son, o más bien, no sé todos los que están instalados en el server. Vamos a recuperar un poquito de vida. Hay varios que vi que me encantaron. Hay uno que se llama, bueno, es el mod de Naruto. Y de hecho, creo que no lo puedo hacer aquí, pero si salimos corriendo... A ver si sale. Si salimos corriendo... No voy a poder. Necesitamos hacerlo en zona plano, pero... corre chulísimo el personaje. Como si fuera un cómic. Y tiene un montón de cosas. Tenemos doble santo. Tenemos una onda que es de chakras. Que es con lo que recargamos como esas cosas especiales que tiene el mod. Entonces está el mod de Naruto. Están algunos mods de construcción. Hay bastante gente. Pobrecito. Bueno, ese no se veía buena persona de cualquier manera. Así que se merece todo lo que le pasó. Tenemos, bueno, ese mod que vieron. Es, creo que es del Customs. No sé si es del Customs. No, de hecho, creo que es del Naruto. Ese mod. Hay unos como ninjas. Unos ninjas y hay unos soldados. Hay unos buenos, hay unos malos. Estoy viendo que esto seguramente está en hard o en difícil. Porque hay un montón de mobs. Y la verdad es que estoy realmente perdido de donde empezamos. O sea, no he encontrado ni siquiera nuestras antorchas. Así que sí estoy ligeramente perdido. Lo que podríamos hacer sería irnos al spawn. Y luego a pata regresarnos a donde estábamos. O utilizar el... Me mataron hace muy poquito. Y seguramente si utilizamos el comando back, podríamos ir. De hecho hay un comando, un listado de comandos. Déjenme ver si tenemos un comando de home o algo así. Clear inventory. Vamos a poner help 2. A ver qué más tenemos. Dev, get OS. Ignore, info, database. De esto nada. Vamos a ver qué más comandos. List, mail, nick. No, tampoco. Near, pay, ping. Ah, mira, podemos pagarle. Yo no sabía que les podíamos pagar billetes a los compañeros. Eso está padre. Podremos contratar gente. Rules, sim, set home. Eso debí de haberlo hecho. Y no lo hice. Debería haber hecho el set home arriba. Sí tenemos el comando de home. Sabía que teníamos el comando de spawn, pero el comando de set home... O de home, pensé que no existía, honestamente, pero bueno, ya sabemos. Van a ser de las cosas que vamos a ir aprendiendo conforme avancemos en la serie. No me metí demasiado a ver qué mods teníamos ni nada todavía, porque la verdad es que me urgía empezar a grabar la serie. Tenía muchísimas ganas de arrancar serie nueva, ya saben que eso es algo que me gusta mucho hacer. Y estábamos, aunque estábamos en nuestra serie de survival, que por cierto vamos a dejar... Probablemente como en espera. O sea, vamos a dejarla ahí pendiente. O grabaremos uno o dos capítulos por semana. No vamos a darle la caña que le veníamos dando hasta hace unos días. Me quedé sin pico. No tenemos pico.
traemos el martillo, pero realmente lo que deberíamos de hacer, traigo madera, tampoco. Voy a tener que salir con el pico, espero que no lo reventemos. Voy a tratar de subir a una zona más alta y de ahí arrancamos, yo creo. Dice Chirolinito, ¿para copiártelos? Dice Jesús o QB. Por cierto, bienvenido, compañero. Gracias por darte la vuelta al directo. No creo que se los quiera copiar, ¿o sí? Dice, esa piedra la puedes vender y haces la money, dice Dufus ahí en el chat. Sí, de hecho sí, vi que podíamos vender la piedra y por eso, de hecho, vine a picar como loco. Tengo un montón de stacks. Un montón de stacks de piedra. Me voy a alejar porque estoy viendo que me voy a caer ahí. Ah, no es cierto. Sí puedo hacer con shift el picar solo un bloque. Dice Jesús. Chilik, episodio 1 y ya estás cheto. No tengo nada, Jesús, todavía. No tengo prácticamente nada. Si te fijas, tenemos pura porquería. Tenemos piedra, tenemos algo de comida y así. Pero realmente no tenemos prácticamente nada. Ahí estoy viendo que tenemos antorchas. Así que vamos para allá. Lo único así cheto que me hice fue de Iron, el martillo ese. Es como lo más, pues lo especial que tengo. Tengo algunos materiales. No, de hecho, de aquí veníamos, bajé por allá, pero esto se comunica. Pero sí, realmente no tenemos prácticamente nada. No tenemos prácticamente nada. Y de hecho, bueno, estoy diciendo de hecho como 50 veces. Vamos, van a ver la porquería de casa que tenemos en la parte de arriba. Tengo una casa de 3x3 hecha de tierra, así que no tenemos casi nada. Lo que sí es, necesitamos salir de esta zona. Hay bastantes esmeraldas por aquí. Esas me las llevo porque quiero hacer comercio. Ya saben que el comercio me gusta. Vamos a irnos de esta zona. Vamos a tratar de salir de aquí. Voy a poner una antorcha ahí. Y de hecho, bueno, y más bien, no más de hecho, por favor. Y nos vamos a llevar esa piedra y ese iron que nos va a hacer falta. Dice, no era para darle una vista previa, así que así entro a la serie. Era para darle una vista previa a la serie, así entro a la serie, dice Cheronito. Si quieres me aplico con lo de los mods en estos días y te digo lo que tenemos. Digo, el que más me llamó la atención fue ese. Tenemos el Terraforma, creo. No estoy del todo seguro. Digo, le di una ojeada así como muy rápida. ¿Qué más teníamos? Aquí, ¿cómo subo? Bueno, aquí poco a poco vamos como subiendo. Hasta aquí llegamos. Bueno, vamos a tratar de subir. Vamos a hacer una especie de escalera. Espero no estar en una capa demasiado baja. O encontrarme lava, que sería otra de las cosas que me preocupan. Pero sí, vamos a hacer una salida por aquí. A ver si podemos. Aunque sea con el martillo. Porque no me traje piedra. Dice Jesús, el hashtag de la serie no ha cerrado todavía. No, Jesús, de hecho está abierto. Por lo que platicaba con Elmo y con Dufus, quieren hacer una serie, bueno, bastante grande. Van a estar sino haciendo mantenimiento de la gente que va entrando, como de manera constante. Pero su idea es que haya 30, bueno, ellos hablan de hasta 60 60 personas, creo. No estoy del todo seguro, pero sí hablaban de un número así bastante grande de personas grabando en la serie. Así que todavía tienen oportunidad de entrar. Me daría bastante gusto el que entraran y así seríamos, bueno, seríamos más conocidos. Yo entré realmente porque Gohan, no sé si se acuerdan de Gohan de Luckycraft, él entró a la serie y él fue el que me recomendó con Elmo y con Dufus, y por eso entré realmente. Ni siquiera hice video, me hicieron una invitación directa y especial, cosa que les agradezco un montón. Pero sí, el hashtag sigue abierto. Dice, ¿qué versión de Minecraft es? Es 1.7.10. Es en la versión en la que está el server.
Voy a tratar de salir aquí nada más para llegar a nuestra casa y de ahí me voy a ir al Spawn. Porque, como les decía, no tengo demasiado tiempo el día de hoy. Va a ser un directo de probablemente una hora o un poquito menos de una hora. Es lo que tengo pensado hacer para el día de hoy. Porque, bueno, terminando el directo, me tengo que salir de inmediato. Tengo cosas que hacer fuera de aquí. Así que va a ser un directo de una hora aproximada. Y ya a partir de lunes haremos, probablemente, no sé si capítulos o directos, todavía no lo tengo decidido, o una combinación de ambos, pero realmente ya saben que a mí los directos me gustan y la gente que quiere ver los videos, bueno, los puede ver después en repetición y es prácticamente lo mismo, o sea, porque ya saben que no me gusta hacer demasiados cortes en mis series, o sea, prefiero que vean lo que estamos haciendo y ir platicando con ustedes conforme lo vamos haciendo. Así que yo creo que de cualquier manera, en caso de que hagamos capítulos grabados, que digo, habrá algunos seguramente, de cualquier manera no quiero hacer demasiados cortes. Algo que quiero hacer y que, bueno, me gustaría tener pronto es, vi un aparato que la verdad me fascinó. Es un aparato nuevo de Delgato. Bueno, realmente no sé si es nuevo, creo que no es del todo nuevo, pero es nuevo para mí, yo no lo conocía, que es un aparato para hacer streaming. La verdad me encantó. Y tengo idea de pronto, si puedo hacerme un ahorro, comprarme eso y empezar a hacer más directos. Pero poner logotipos, cosas así que nos continúen como con la calidad del canal. Que ya saben que me gusta hacer, de repente me gusta meter el logotipo de la serie. O sea, mi skin en 3D y cosas así. Entonces me gustaría seguir haciendo eso. Voy a tratar de salir de aquí. Creo que llegamos a la superficie. Me gustaría hacer eso. Sí, llegamos a la superficie. Es de noche. Espero no haber salido como muy lejos de casa. No tengo ni idea dónde está mi casa. Estoy realmente, realmente perdido. Pero estoy con que es cerca de esta zona. Nos tira y nos mata, ¿eh? Es cerca de esta zona. Ahí está mi cutre casa. Vamos, de hecho, a poner aquí unas antorchitas. Vamos a poner unas antorchitas para ubicar dónde está la salida. Que, de hecho, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y la salida era por aquí. Ya vendré con calma, pero ahí está nuestra cutre casa. Es un cubo, como les dije, de piedra tal cual. Digo, ni de piedra ni de arena. Es un cubo de tierra. Un cubo asquerosito de tierra. Y he estado marcando esta zona, que quiero que sea como nuestra zona de casa. Ahí marqué. Sí, marqué todo eso. Todo eso porque quiero hacer una casa. Ya saben que me gusta hacer casas grandes. Y bueno, necesito bastante espacio. Vamos a nuestra casa. Creo que no puedo dormir porque hay otras personas en el server. Pero lo que sí podría hacer en todo caso sería tenemos un cerdito con sombrero. Ah, eso es otra cosa que tiene el server. Tiene como unas especies como de sombreros. Vamos a dejarles, aprovechando, a nuestras vaquitas. Dejamos alimentadas a nuestras vacas. Porque esta va a ser como nuestra fuente de alimentos. Tengo unos cerditos, tengo unas vacas y necesitamos empezar nueva. Bueno, dentro de nada necesitamos empezar a hacer nuestros cultivos. Entro aquí rapidísimo y leo sus comentarios. Ahí estamos, zona segura en nuestra casa. Pregunta antes de cualquier cosa. Dice Link, el hashtag, la serie no ha cerrado. No, no ha cerrado, Jesús. Si es 1.7.10. Hola Link, hola Mr. Chain. Bienvenido al directo, amigo. Estamos empezando la serie de Estancados. El día de hoy estamos empezando prácticamente de cero. O más bien, empezamos de cero. Nada más tengo algunos materiales que había picado antes de hacer el directo. Prácticamente nada, voy a ver si puedo dormir. Creo que no, porque hay gente en el server. Pero por lo menos creo que puedo dejar
mi spawn ahí marcado con la casa. Y de hecho, creo que era el comando, si no me equivoco, era set home, antes de que se me olvide. Ahí está, perfecto. Tenemos la casa. Dice, entonces te dejo link. El internet me va muy mal, dice Jesús, y ni directo puedo ver, así que te dejo. Iré a planear mi hashtag para estancados. Me parece muy bien, Jesús. Por acá ojalá y nos podamos ver pronto. Me daría bastante gusto el verte por acá por la serie. Nos vemos por acá pronto. Voy a ir al spawn. Creo que eso es lo que vamos a hacer. Dice Elmo, te tengo un regalo, pero no sé a quién le dice. Vamos a ir a la zona de spawn. Vamos a vender toda la piedra que traemos, aprovechando que es de noche. Esta es zona segura, así que estamos sin problema dentro de nuestra zona. Hay unas soldados, y aparte tenemos como un área específica en la que los mobs no nos hacen daño, así que eso está genial. Son de las cosas que les decía que están increíbles de la serie. Bueno, empezando por el spawn, ya les había platicado hace un rato que el spawn está increíble. O sea, vean el cacho de spawn que tenemos aquí. Y tenemos un montón de gente. O sea, tenemos aquí al a esta persona. Tenemos al señor Elmo por aquí corriendo como Naruto. Eso es lo que les decía. Algo nos dejó aquí el señor Elmo. Una mochila. ¡Wow! Vamos a darle las gracias. Que nos regaló una mochila. Vamos a guardar cosas en la mochila. Bueno, de hecho vamos a ir a vender la piedra. Pero bueno, aquí está el señor Elmo. El señor Elmo lleno de flechas en la cabeza. Creo que no tuvo un buen día. Pero vean. El corrido de Naruto. Esas son de las cosas que hace el mod de Naruto. Entre otras cosas, el doble salto. También eso es algo que tenía que me encanta. O sea, tenemos como un doble salto. Y en la barra lateral, en la parte de abajo, van a ver que se va bajando el karma. Tienen eso también, que es el correr como si tuviéramos pociones de velocidad. Simplemente con el karma. El karma se recarga también. Tenemos acá ¿a quién tenemos aquí? A Egianje. Egianje, de hecho, tenemos aquí también. Aquí en el directo de... ¿Será que nos tiró eso? No, ¿verdad? Eso fue el señor Elmo, me parece. Vamos a vender rápidamente. O fue Guiame. Vamos a vender la piedra esta. Dice, déjame darte un consejo. Si ves por ahí a Troll, no le compres nada. Si no quieres acabar en la bancarrota. Correcto, dice Martolomeo. Martolomeo, supongo que es la persona esta que nos está comerciando acá. Ah, esto es de lo que les decía también que tengo. Voy a vender toda la piedra rápidamente. Vamos a vender toda esa piedra. Nos hacemos 49. Bueno, nada mal. Esto es, también es de las cosas que tiene el mod de Naruto. Tiene shurikens, tiene estas que son kunai. Y hay unas que son explosivas, que es como la que usó Elmo ahorita. Hay un ataque explosivo, un ataque de agua. Y podemos hacer estos kunais, pero los podemos hacer explosivos. Digo, es una pasada. Hacen un montón de daño y explotan a los enemigos. Vamos a buscarnos a alguien. Bueno, es de día, va a ser algo complicado que nos encontremos aquí. A menos de que nos encontremos un creeper por aquí cerca. Pero bueno, esta es la zona segura. Ahí tienen la zona de spawn con el logo en la parte de arriba y lo van a ver. Creo que lo vieron. Bueno, cualquier manera los posté en Twitter. Dice Mr. Chain. Hola, Link. Eso ya lo había leído. Dice, es servidor, lo único que le falta es que no se pueda golpear dentro del spawn. Dice Mr. Chain. Puede ser. Sí, tiene razón, Chain. Porque aunque no se destruye, nosotros sí nos hacemos daño. Yo creo que eso lo podrían solucionar fácilmente más adelante. Digo, en este momento somos bien pocos. O sea, en el server estamos los cuatro que vi. Dice, pégame. Vamos a dispararle al señor Elmo con la mano. Ah, no, aquí no podemos hacer PvP. Qué raro. O sea, porque las explosiones... Sí está habilitado. Entonces, lo que decías, Chain. No se puede hacer PvP en esta zona. Que de hecho, si te fijas, está...
marcada toda esta zona. Fuera de la zona sí, pero lo de las explosiones y eso aparentemente... Aparentemente sí es este... Aquí nos dice Elmo que es un bug que tiene... Que tiene esa parte... Bueno, más bien ese mod, supongo. Pero está increíble. Vean, vean por ejemplo, los kunai. O sea, lanzarles un dosal al señor Elmo. Y tenemos los shurikens que también... No hacen así demasiado daño. Se conectó el señor anime. No hacen muchísimo daño. Pero... Tenemos ahí unas... unas semillas. Pero lo que les quería enseñar es esto. O sea, los comercios. Tenemos aquí un montón como de tiendas. Aquí tenemos tienda de comida, por ejemplo. Tenemos el armero que nos vende armaduras y eso. Que igual valdría la pena comprar. Tengo 49 de dinero. Igual valdría la pena comprar algo de armadura. Creo que eso vamos a hacer. Vamos a comprarnos un poco de armadura y así nos ahorramos el hierro. Toda la armadura completa, aunque sea de hierro, perfecto. Digo, no me la voy a comprar de diamante porque sería muy poco lo que podríamos comprar. Tenemos aquí al señor Dufus. Al señor Dufus con Thor el herrero que nos vende espadas y arcos. Luego tenemos... esto va a ser como prácticamente este directo, yo creo que vale la pena para que hagamos como un paseo por el spawn y les enseño lo que vende la gente. También a lo mejor les sirve de referencia para la gente que va a ir entrando. Tenemos libros de eficiencia, toque de sede, rompibilidad, fortuna, un montón de cosas. Atracción, golpeo, filo, bueno, todas las infinidad. Este me interesa. Tener un arco de infinidad es algo que quiero como desde un principio. Y de hecho... Nos lo vamos a comprar y se lo vamos a poner a un arco. Tenemos aquí al señor Bin Laden. Que nos dice... Allahu Akbar. Que con él compramos cosas de redstone. Y cosas de... Bueno, explosivas. Tenemos la florería. Tenemos el... Al señor Elber. Que vende... Vende cosas animales y cosas de esas. Tenemos etiquetas. Cosas que nos pueden tocar... nos pueden tocar en cofres. Don Juanito, el agricultor. Con él podemos comprar semillas y cosas interesantes. Para arrancar, esto todo está muy bien. Vendedor de árboles. Este no sabía que había un vendedor de árboles. Tenemos a Juanito, que protege el spawn. Aquí tenemos a John el minero. Este John nos vende picos de diamante. Estos son baratos, De hecho, para mi gusto, demasiado baratos. Me gasté todo el dinero, pero 6 picos de diamante. O sea, digo más bien un pico de diamante que equivale a 6 panchorares de estos. Básicamente es 6 stacks de piedra, si no me equivoco. Más o menos sería, creo que la conversión. Tenemos a Puma, que nos vende pociones y creo que nada más. Ah, este es increíble. Nos cuesta una lana, o sea, nos cuesta $74 de estos, pero nos da un corazón extra, o podemos comprar para hacer más daño, así que con este señor voy a hacer comercio seguramente muy pronto, es uno que me interesa un montón. Alejandro, este nos vende, son unas cosas raras, ¿no? O sea, nos vende cuero y estos como bloques, pero dicen placeholder. Pero parecen como... No sé, parecen como... No... Tenemos aquí a Deadpool. No son de... ¿Cómo se llama? De lana, sino como de... Perdón, me quedé pensando. Como bloques de colores de estos de las últimas versiones. Pero estos están en la 1.7. Por eso es que me llamó la atención. Dice, ven y compra tus cositas ninjas, nos dice el Nafox 2. Pero bueno, esto es como lo que tenemos en el spawn. Tenemos aquí al San Pancrio. Dice, sabes que se está muy a gusto. El señor Pato que nos manda los warps. Aquí hay un nightclub que no voy a viajar el día de hoy. Porque lo quiero dejar como para otra ocasión. Pero tenemos también, tenemos jefes. Vamos a ver qué dice ese mamut.
Dice que el Gohan menciona su nombre cada 2x3. Aquí tenemos a una señorita que está buscando. Buscando dinero aparentemente. No sé cómo. ¿Cómo activé esto? Ah, ya sé. Seguro el Elmo nos aventó una poción de velocidad. Tenemos al señor hamburguesa. Dice que no se nos lo comamos. Ah, y aquí tenemos al vendedor de comida. Creo que este ya lo habíamos visto. Pero bueno, esos son ¿cómo se llaman? Las tiendas que tenemos. Que tenemos en el spawn. Y honestamente, no me acuerdo hacia qué lado está mi casa. Así que vamos a buscar. El pingüino más pingüino, dice por ahí el nombre de esta persona. ¿Hacia dónde está mi casa? Es una buena pregunta. No tengo la menor idea. O sea, porque lo único que hice al principio fue caminar hacia algún lado. O sea, no me acuerdo. Agarré como el primer lugar que me llamó la atención que pudiera ser. O sea, si me enfoco en mi yo del pasado, seguramente me fui a buscar zonas con árboles. Así que podría ser por ahí, quizás. Vamos a buscar. Bueno, vamos a hacer una exploración rápida. Ahí estoy viendo. Dice Elmo que ponga set, punto, digo, barra home. Pero lo que quiero hacer es. Bueno, primero hacer una exploración rápida para ver si no me. Brinqué algo interesante por aquí, por cerca del spawn, porque simplemente me fui a caminar como loco por alguna de estas zonas. Estoy seguro que no fue por aquí, creo que fue hacia allá. Pero voy a bajar porque me quiero llevar. Voy a aprovechar, yo soy como un ladrón en potencia. Quiero llevarme unos cactus por si llegamos a necesitar algo de tinte verde. Y no quiero estar batallando más adelante a buscarme un desierto. Lo voy a dejar así para que siga creciendo. Allá abajo tenemos una cueva. Es el que más tenemos aquí en esta zona. ¿Qué es lo que les platicaba al principio? Que esto es como una mesa. Bueno, el ¿cómo se llama? El chunk este. O el, es como de mesa. O sea, como de desierto de este de bloques sólidos. Es una cosa rara. Estuve pensando en hacerme mi casa originalmente en una zona por aquí, pero no me quise meter en esas porque el problema de aquí es que no vamos a tener animales o se generarían muy pocos, no tenemos árboles, no tenemos madera. Así que, bueno, por eso es que me fui a buscar una zona que fuera un poco más, menos hostil, por decirlo de alguna manera. Dice, si utilizas el home para regresar. Sí, ahorita nos vamos a ir. Nada más quería hacer una exploración por aquí. Cerca del spawn. Porque quiero ver, bueno, una es. Quiero ver si hay algo interesante por esta zona. Y la otra es. Vi como un portal allá arriba. Así que quiero explorar rápidamente. Vamos a hacer una exploración rápida. O sea, voy a ir por esa caña de azúcar. Les voy a dejar aquí a mis compañeros. Aquí ya no puedo romper. Pero bueno, me llevé caña de azúcar que rompimos de ahí. Alguien le servirá el que no me la lleve toda. Y tenemos ahí a un señor vaca. Dice Warps. Dice que no puedo usar esto aquí, pero lo único que quiero es ver qué hace este señor. Espero no meterme en alguna cosa de misiones o algo así, pero tenemos a Zidane. Que son dos guardias. Ah, este es el Nightclub. El... Tenemos aquí a unos bailarines exóticos. Pero ya vi que es el... Alguien murió aquí. Alguien, no sé quién. Creo que no podemos agarrar las tumbas de los demás. La iba a quitar porque se ve medio extraño. O sea, que alguien haya muerto en la... En el Nightclub. O en el centro nocturno. Una cosa muy extraña ese lugar. Ahorita vamos a usar el set home. Ahí tengo caballos. No puedo romper aquí. Así que vamos a tratar de que no pete. Bueno, petó, pero no pasa nada porque estamos cerca del home. O del spawn, más bien. Estoy sin comida. Vamos a comer algo de chuletón. Y nos vamos a ir a la casa. Yo creo que vamos a empezar nuestra zona de cultivos o algo.
Aunque, uf, debería haber comprado una silla de montar. Eso hubiera sido buena idea. Ahí tenemos, uf, dos Enderman, uno con... Gracias por el empujón. Uno con sombrero, pero no me la quiero jugar. Tenemos ahí una rabín. Vamos a hacer un set home. Y nos vamos a casa. Empezamos a lo mejor los cultivos o algo que valga la pena. Pero bueno, de entrada ya tenemos un montón de cosas. Vamos a poner aquí los 61 de iron que me traje de la mina. Wow. Nada mal. 1, 2, 3. Yo creo que con eso sería suficiente. Y vamos a hacernos, yo creo que unos... sí, unos hornos nuevos. Porque tengo poquitos. Aquí dejé una cama. En. Como muy al principio. Vamos a iluminar esto. Traigo antorchas. Sí, traigo unas cuantas antorchas. Vamos a iluminar porque estoy viendo que aquí se me van a empezar a generar una buena cantidad de mobs. Y vamos a hacernos de un poco de piedra. O sea, no voy a poner a picar demasiado el día de hoy. Pero quiero un poco de piedra. Bueno, el iron que me voy a llevar. Sí o sí. Para hacernos a lo mejor o reparar nuestro martillo o hacernos uno nuevo. Nos va a venir bastante bien. Y ponerme a cocinar, bueno, los materiales. Voy a empezar a dejar como por lo menos una zona de cultivos, aunque sea provisional. Me gustaría hacer, o sea, como una granja de cultivos automáticos. Pero aquí sí tengo duda de si se va a poder porque como los aldeanos están modificados... Estoy a punto de cargarme mi martillo, así que vámonos a la parte de arriba. ¿Qué tan caro será ya sea o repararlo o hacerme uno nuevo? ¿Qué me convendrá más? Dice Zanubi, ya llegué, amor. Hola, Zanubi, bienvenido al directo, bienvenida al directo. Gracias por darte la vuelta. Estamos haciendo directo de Estancados, serie nueva, que no sé si tú estés en la serie, de hecho. Y algo que deberíamos de hacer, bueno, no, ya no, iba a poner lo del directo en el servidor, pero realmente ya no tiene demasiado sentido, porque no vamos a hacer un directo muy largo el día de hoy. Vamos a ponernos a hacer un par de hornos, eso sí va a ser como prioridad. No sé si llevarnos, vamos a llevarnos todos, digo, al final los vamos a necesitar de cualquier manera. Así que vamos a llevarnos, vamos a poner una zona de hornos todo alrededor, yo creo. Sería como lo más fácil ahorita en nuestra cueva o nuestra casa temporal. ¡Hola, Pablo! ¡Bienvenido al directo! Llegó Pablo al directo de Estancado, serie nueva, Pablo. Igual luego te platico de la serie. Está, bueno, a mí me está encantando. La verdad está muy bien organizada. Tiene un montón de cosas. Yo estoy también en espera de que nos abran el server de Endercraft. Pero estaban todavía, digo, habíamos dicho que... Y esto para la gente que se había dado una vuelta ayer. Habíamos dicho que arrancábamos también Endercraft el día de ayer. Pero el problema fue que están... Todavía puliendo algunas cosas de los mods, así que no pudimos arrancar ayer. Pero bueno, por eso me puse a grabar acá. Vamos a tener, yo creo que dos series simultáneamente. Pero sí, yo creo que eso va a ser lo que vamos a tener como en un principio, en un inicio. Ahí la serie esta pinta bastante bien. O sea, me está gustando muchísimo lo que han estado haciendo aquí en... Con la serie, o sea, la selección de mods está bien hecha, o sea, el spawn está bien, tenemos comandos, tenemos plugins. Así que, bueno, tiene buena pinta la serie, o sea, me está gustando muchísimo. Ah, otro de los mods que vi que tiene la serie es este de los cubitos. Por cierto, bueno, agarré dos bloquitos. No quiero abrirlos ahorita porque hace rato que estuve grabando... Me estoy trabando tremendamente. Hace rato que estuve grabando, se me cerró el Minecraft como una vez al hacerle clic al cubito para recogerlo. Así que no sé si el mod nos va a dar algunos problemas en un inicio. No quiero empezarlo a utilizar ahorita por eso precisamente. Porque no sé si está bugueado. Quiero probarlo un par de veces antes de utilizarlo en un directo. Porque si esto... Nos peta, bueno, nos vamos a quedar como por ahí en pantalla negra y la verdad no creo que sea una buena idea
En este momento, vamos a hacernos un par de cubos. En este momento que se nos trabara así como a medio directo, casi para cerrar, creo que no es una buena idea del todo. Tengo un montón de iron, así que podríamos hacernos nuestro... ¿Cómo se llama esto? Nuestro yunque, creo que sería una buena idea. Necesitamos un montón, pero... Bueno, tengo 36 aquí más 21. Yo creo que estamos como para el yunque. ¿Valdrá la pena? Sí, yo creo que sí. Les iba a preguntar que si valdría la pena hacernos el yunque, pero sí lo vamos a necesitar. Y por otro lado, en caso de que necesitemos algo de armadura y eso, la podemos comprar en el spawn así sin problema. Así que de cualquier manera nos está sobrando algo de iron. El yunque lo vamos a poner, pues yo creo que allá arriba. Ahí murió el señor anime. Vamos a sacar nada más un par de antorchas aquí, nada más para no... que no nos estorben. Y me voy a hacer un pico. Vamos a hacernos un pico de iron. Normalito. Por aquí. Y por acá. Sirve que pasamos un poco más de tiempo. Y evitamos que nos revienten los mobs afuera. Dice, no olvides, Link, que tenemos que grabar el capítulo de Ale. Y los episodios de Don't Starve. Dice Pablo. Sí, Pablo, ahorita me pongo de acuerdo con ustedes porque hoy me tengo que salir antes, pero estoy con que probablemente pueda regresar en la tarde y grabamos eso. Quería platicar, de hecho, de eso con ustedes. En un rato me reconecto y lo platicamos. Yo creo que, digo, de una u otra manera grabamos los capítulos del Don't Starve y del capítulo de Ale que le debemos del día de ayer, que ya no se pudo... Bueno, no pude yo grabar, o sea, me tuve que salir, pero sí, claro, lo vemos... Lo vemos, Pablo. Digo, ahorita me voy a tener que salir, pero seguramente regresaré más tarde. Voy a hacer esto. Y hoy Ale creo que puede grabar en la tarde, creo. El que no puede grabar regularmente por las tardes soy yo, pero probablemente el día de hoy me regrese y haga la excepción y grabemos por la tarde. Uf, la bruja esa me envenenó. Vamos a ver si no morimos, espero que no. Digo, me voy a encerrar, eso sí, porque estoy viendo que si llega alguien más y nos da un golpe más, nos mata. Tenemos 45 minutos de directo, casi vamos a terminar el directo. Digo, voy a hacerme un par de herramientas, a ver si podemos... Vamos a comer... Uf, medio corazón. ¿Qué como? Esto. Vamos a comer rapidísimo. Voy a dejarme el yunque en su lugar, que va a ser ahí. Y necesitamos una araña. Tenemos nada más dos de tela de araña. Necesito una azada también. Hacha tenemos, me la voy a llevar. Voy a dejar esto porque no vamos a hacer exploración en este momento. Pero vamos a llevarnos... Bueno, voy a llevar las flores, que no creo que necesite. No, es que sí los vamos a necesitar para el bloquito. Vamos a tener que hacernos un cofre para crecer el cofre doble este que tenemos aquí. Tengo madera, así que nos hacemos la expansión del cofre y hacemos como la puerta por un lateral. Yo creo que eso vamos a tener que hacer de nuestra super cutre casa. Ah, tengo la mochila. También podríamos utilizar la mochila. Creo que sería una mejor idea. De cualquier manera, vamos a poner esto por aquí. Vamos a dejar un cofre aquí. Dejamos esto aquí. Ah, tenemos el loquet. No había visto que teníamos el loquet. Así que podemos guardarnos las cosas. Eso está increíble, está súper bien. Vamos a romper nuestro yunque. Lo guardamos arriba. Aquí el problema es que... Sí, vamos a poner esto. Y vamos a tener que mover este bloque para ponernos un... Sí, vamos a tener que proteger. Vamos a tener que proteger con un horno nuestro cofre de abajo. Así que vamos a hacernos rápidamente otro cofre para mover las cosas. O es más, ni siquiera necesito otro cofre. Podemos meterlas a la mochila directamente. Vamos a hacer esto. Backpack. Nos ponemos todas las porquerías aquí. Dice, ¿no vas a abrir la mochila? A ver si tiene algo. Dice Mr. Chain. No tenía nada, Chain. Estaba vacía.
El regalo fue la mochila. No tenía nada. Pero sí, tienes toda la razón. Debí de haberla abierto antes. Vamos a quitar todo esto. Lo vamos a guardar en los cofrecitos que voy a proteger. Nada más que, digo, con la experiencia anterior de... ¿Dónde nos pasó? Creo que en Lucky Craft. Ya me la sé, que si no le ponemos protección en la parte de abajo, al rato nos hacen el bug y nos roban las cosas. No sé si aquí se pueda, honestamente, no estoy del todo seguro, pero más vale estar seguros. Vamos a poner eso ahí y vamos a poner... Necesitamos... Bueno, necesitamos madera. Necesitamos un poco más de madera. Vamos a hacernos todo esto. Voy a tener que ir por madera. Vamos a hacer esto. Y teníamos palitos. Uf. No hay palitos, entonces primero palitos. Esto por aquí. Madera por ahí. Nos llevamos esto. Dejamos protegido esto. Y con eso, bueno, garantizamos ya por lo menos que nuestro cofre de cosas importantes no nos lo roben. O sea, no nos roben nuestras cosas importantes. Vamos a dejar esto, esto, esto. ¿Qué más tenemos importante? Bueno, los bloquitos, yo creo que sería una buena idea dejarlos por ahí. Nuestra comida, el libro este, esto. Y pues creo que nada más. Dice una serie con Pablo, Ale y Link. Qué rico, dice Broby. Hola, Broby, bienvenido al directo. Sí, estamos empezando un proyectito nuevo. Un proyectito nuevo con Ale y con el Pablo. Así que bueno, eso ya lo ven, van a ver. Seguramente arrancaremos con el proyecto la próxima semana. Así que bueno, por ahí espérenlo en el canal. Vamos a hacer un plantío, por decirlo de alguna manera. No, más bien, ¿saben qué vamos a hacer? Como esto realmente no lo voy a necesitar para nada más que para madera, vamos a hacernos una zona como de madera, como aquí cerca de la casa. Vamos a quitar todo esto con esto. ¿Sí? Rápidamente nos hacemos esta zona como de... para hacernos de madera. Vamos a quitar esto. Y así. Ahí estamos. Uf, no había visto que esto está... roto aquí abajo. No roto, sino tenemos un laguito ahí abajo. Pensé que se comunicaba con el mar y que íbamos a tener que tapar todo eso, pero no. Dice Broby, a ver cuándo grabamos. Te veo en el chat de la cuadrilla, pero nunca hablé contigo. Dice Broby, sí, Broby. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo mucho tiempo para grabar, pero nos organizamos y sí estaría bien el que hiciéramos algo. A ver si podemos grabar en estos días. Vamos a hacer esto por aquí, esto por acá. Hacernos una zona de cultivos mientras voy por unos cubos de agua, aprovechando que estamos bajando hacia esta zona. Aquí tenemos pantano y me quedé cerca del pantano también porque quiero ver si exponían slimes, que de repente en otras series ha sido el problema. O sea que no hemos tenido slimes. ¿Traigo trigo? No traigo trigo. Me gustaría llevarme a las ovejas, porque ovejas no tenemos. No tenemos. Tenemos un montón de vacas. Tenemos ese cerdito. Aquí podemos usar. Sí, el doble salto. Vamos a llevarnos a estos cerditos. Que cerditos no tenemos demasiados. A ver si nos pelan. A ver si nos pelan todos estos cerditos. Nos los llevamos a la zona de cerditos. Que tenemos nada más como 3 o 4. Y las vacas, ahorita venimos por ellas. ¿Ya vieron esa vaca con lentes? Es una vaca intelectual. Esa la quiero, pero la quiero como para guardar. Voy a hacerme unas etiquetas. Príncipe Gamer, bienvenido al directo. Nueva serie. Efectivamente, ahí tenemos una cueva buenísima. No la había visto. Sí, tenemos nueva serie. Entramos a Estancados. Así que va a ser algo que va a estar viendo a partir de ahora en el canal. Estamos arrancando el día de hoy apenas. No tenemos gran cosa, dice. Deberías venir a visitar la aldea del mapache, dice Dufus. Pero no tengo ni idea dónde está la aldea del mapache. Y casi vamos a terminar el directo del día de hoy. Tenemos 52 minutos. Vamos a terminar nada más de hacer como una zona de cultivos. Ya traigo el agua. Nos ponemos a hacer una zona de cultivos grande para no pasarle. Dice, hazte TPA. Dice Elmos.
Vamos a ver si alcanzamos a hacer el TPA. Si no, se los dejo prometidos para la próxima. Para el próximo directo o el próximo capítulo que hagamos. Yo creo que sí alcanzamos de cualquier manera. Tenemos unos cuantos minutos todavía. Había dejado aquí a nuestros cerditos aquí. Vamos a hacernos de un montón de sombreros, yo creo. Aunque me gustaría como hacernos una zona como de mobs con sombreros. Creo que quedaría muy chulo. Y podemos comprar las etiquetas en el spawn. Así que si hacemos esto, los nombramos y le hacemos una zona, creo que quedaría genial el hacernos una zona de... Sí, una zona como de ¿cómo le podremos decir? Como de museo de mobs. Estaría súper bien. Creo que podríamos hacer eso, que quedaría bastante bien. Los mobs con... O sea, guardar los mobs que tienen sombreros y hacerles como una zona de museo. Incluso quedaría bastante bien si hacemos una zona de suscriptores. O sea, con los nombres de los suscriptores, pero con los mobs que tienen sombreritos. Creo que se verían bastante, bastante bien. Sería algo, o sea, muy simpático de hacer. Espero que no nos roben la idea y nos la hagan antes, pero la idea sí no es mala. O sea, voy a ver si... Me voy a dar a la tarea de hacer por lo menos una zona provisional que podemos dejar, o sea, que podamos dejar para eso. Vamos a ponernos... Yo creo que si hacemos una zona como por aquí será una buena idea. Sí, vamos a hacer una zona de cultivos, aunque por aquí vamos a dejar la casa. Dice por ahí Príncipe Gamer que lo más entretenido es el inicio para él. A su gusto, lo más entretenido es siempre el inicio. A mí también me entretiene, Príncipe. Aunque hay gente que se le hace medio pesado el empezar, por ejemplo, una... O el empezar a ver una serie y que, o sea, te la pases minando. O haciendo las granjas básicas, yendo por madera y cosas así. Aunque a mí, honestamente, me entretiene bastante. Voy a tapar nada más una parte aquí para dejar una zona de cultivos un poquitito más grande. No me tardo nada, voy a hacer nada más estos 38 bloques, que los hacemos en nada y menos. Por ahí, 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 ahí. Y acá, un poco más de esto. 15, vamos a acabar, o sea, no vamos a tener suficiente como para tapar todo esto, pero tenemos suficiente como para que esto quede más formal, o sea, quede más grande y podamos hacer unos cuantos cultivos adicionales, porque, vamos a necesitar un montón de madera. Vamos a poner uno aquí. Vamos a hacernos una asada de piedra así tal cual y arrancamos cultivos. Digo, no tenemos demasiados, así que podemos hacernos... Nos podemos hacer... Traigo piedra y traigo ahí palitos. Hacemos una asada. Creo que de hecho vamos a hacer otra. Esto por aquí, esto por acá. Así, así. Y nos hacemos otra asada. 22, 22. Aizo, bienvenido al directo. Dice, ¿de qué será la serie? Pues es una serie que tiene un montón de cosas, Aizo. Va a tener... te platico, tiene mods, tiene plugins, tiene jefes, tiene... creo que van a ser incluso misiones, tiene un área de mercado, podemos comprar y vender cosas, podemos pagarnos, así que podemos encargarnos misiones entre nosotros, podemos comprar un montón de cosas y... Por ejemplo, armaduras, herramientas, 1, 2, 3, es el cuarto... Herramientas, comida, mobs, bueno, un montón, pero montón de cosas. Así que, bueno, eso nos sirve para avanzar más rápido, por lo menos al inicio de la serie. Pero sí está guapísima la serie, tenemos un montón de cosas. Esta es una serie de Rufus y de Elmo, si no me equivoco. Ahí sí me faltó alguien de su crew. Bueno, una disculpa, la verdad no me acuerdo. Pero, bueno, ellos son a los que conocí. En un inicio, vamos a hacer esto. No me quiero comer las zanahorias ahorita, aunque tenga hambre, porque nos van a hacer falta. Vamos a dejar esto. Y traía patatas. Sí, patatas y semillas. Vamos a ponernos semillas. Así dejamos unas cultivos mixtos. Dice, ¿estará disponible el listado de mods para descarga? Eso sí no sabría decirte, eso necesitaría preguntarle a los organizadores.
porque ahí sí, esa es decisión de ellos. Se lo voy a preguntar a Elmo o a Dufus, a ver si está por ahí Elmo o Dufus en el chat, pero eso sí, nos lo tendrían que confirmar ellos. La verdad no tengo ni idea si van a abrir los mods para descarga. Vamos a hacer esto. Antorcheamos toda nuestra zona. Digo, también como para que quede marcado que esto todo es nuestra zona de caza. Vamos a hacer esto. Y así evitamos que se nos exponen por aquí mobs mientras estamos trabajando. Porque vamos a trabajar un montón en esta zona. O sea, vamos a tener que dejar un montón de cosas. Granjas, cosas para animales. El museo del suscriptor, que ese se me acaba de ocurrir hace ratito. Con los mobs que les platicaba. Así que creo que ya tenemos como para hacer el museo del suscriptor de los primeros, a lo mejor 3 o 4 suscriptores tenemos como por ahí para arrancarlo. Creo que sería una buena idea como para arrancar. Lo único que tendríamos que hacer es definir bien como una zona que no tengamos que mover más adelante, porque moverlos va a ser complicado. Vamos a ponernos unas cuantas antorchas más. 7 por 4, 28. 28 que nos llevamos extras. Y con eso yo creo que dejamos perfectamente iluminado por lo menos la zona. Así, la zona cercana donde vamos a estar trabajando. Por cierto, tengo un pueblo ahí atrás que nos va a venir bastante bien. Se nos cerró el servidor. Pero bueno, les decía que tenemos por ahí un pueblo. Espero que reinicie rápido. Qué raro que se nos haya cerrado. Sí, está como en reinicio. Dice... Por ahí contesta Elmo, dice... El pack de mod es para los de la serie. Una vez terminada, lo daremos. Pues ahí está la contestación. Ahí hizo. El pack de mod se lo vamos a compartir al final de la serie. Cosa que está súper bien. Porque sí es una buena selección de mods las que hicieron. Aparte de que como está en la versión 1.7.10... Dice... Está reiniciando el server. Como es de la 1.7.10... Son mods ya muy probados. Y aparte la selección le hicieron una selección limitada. Cosa que ayuda para que equipos que no sean muy grandes, o sea, computadoras que no sean así muy, muy, muy poderosas, funcione bien. O sea, les funcione bien el pack de mods. Cosa que me gustó muchísimo. Así puedes trabajar o jugar con tu juego en una máquina que no tiene que ser una computadora de la NASA. Que de repente es el problema de utilizar los mods, que bueno, consumen un montón de sistema. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, en la casa de mi casa, digo en la casa de mi casa, en la máquina de mi casa no corren de repente algunos mods o algunas series. No las puedo grabar por eso en mi casa, porque la selección de repente que he hecho de los mods me ha quedado muy sobrada para la máquina de mi casa. Y no puedo grabar allá, o sea, por eso... Bueno, por eso y por el micro, o sea... Ya saben que el micro que tengo aquí es el único que tengo. En casa tengo un audífono diadema que no es para nada bueno. O sea, se oye realmente muy raro. Se oye muy opaco y muy... Pues muy mal el audio. O sea, cuando he querido grabar desde casa, los fines de semana realmente no me funciona muy bien, así que... Es por eso que no puedo grabar los fines de semana. Y no traigo los episodios. O no puedo grabar, sí, episodios el resto de la semana. O sea, nada más estoy grabando de lunes a viernes. Dice Broby. Dice Tranquis, ya está bien abriendo. Sí, vi que abrió rapidísimo. Dice Recio, vine a Skype. Pues ahí te hablan, Recio. Hola, Recio. El tío Link dice, voy llegando. Onta Link, voy llegando. O qué tela. No sé. Bueno, hola. Hola, Recio. Bienvenido. Casi para el final del directo. Estoy haciendo nada más una selección. Bueno, hicimos un montón de cosas. Fuimos al spawn. Hicimos un paseo por el spawn. Hicimos la selección de nuestro terreno. Algo de mina, así que casi voy a terminar el directo del día de hoy. Ya llevamos una hora dos de directo, así que creo que por aquí vamos a tener que dejar el directo. Vamos a iluminar nada más un poquito más esta zona para que terminarlo y que se note que es toda esta área es la que tengo seleccionada para nuestra casa.
Y pues creo que por aquí vamos a dejar el directo del día de hoy. Vamos a aventar la bola de nieve por ahí, que no nos sirve para absolutamente nada. Aquí, aquí y aquí. Necesito comer y no traigo comida. Qué raro que no traiga comida. No sé si la dejé en un cofre o la tiré, la verdad. Dice, nunca estás, Brody. Dice, estoy aquí con el Pablo y con el Gómez. Bueno, por aquí vamos a dejar el capítulo o el directo del día de hoy. Sí, aquí encima de nuestra cubocasa tierra vamos a dejar el directo del día de hoy. Como siempre, espero que el directo les haya gustado. De ser así, agradecería que lo votaran, que suscriban al canal y que me dejen sus dudas, comentarios, sugerencias en los comentarios del directo. No olviden activar la campanita para que les avise cuando estamos en directo o cuando subo capítulo al canal. Y pues nada, por aquí los veo muy pronto. Gracias y adiós.